Esbozando una sonrisa o haciendo una broma, no faltaron las risas en el set de las películas de Harry Potter. Ninguna toma estuvo a salvo del ataque de risas o fallas de utilería, así que veamos lo mejor de lo mejor. De películas sabe que has estado buscando otra razón para ver todas las películas de Harry Potter. Lo que tenemos en este video cambiará la forma en que ves algunas escenas. ¡Diablos! Cambiará la forma en que ves la serie completa. Confía en nosotros. Nunca volverás a mirar a un gran villano de la misma manera. Vaya que Alan Rickman era realmente un actor de clase. Siendo el profesional que era, uno pensaría que no es un tipo que hace bromas. Pero, al contrario, estaba más que feliz de hacer el ambiente en el set. Y con ambiente queremos decir una máquina de pedos. ¿Sí? ¿Oíste bien? Rickman y Michael Gambon usaron una toma durante la tercera película para bromear. Rickman consiguió colocar una bolsa de pedos en el saco de dormir de Radcliffe durante la escena donde dormían en el gran comedor. Mientras Gambon interpretaba sus líneas, el dispositivo hacía sus incómodos ruidos. La mejor parte es que Gambon se mantuvo en el personaje y Radcliffe también. No dejaron de interpretar el personaje, sino hasta que todos los niños en el set no pudieron continuar aguantando la risa. Entonces, ¿cómo esto mejora la película? Bueno, para empezar, cambia la forma en que ves esa escena. Nunca la volverás a ver igual. Solo pensarás en golpear a Potter. Y adicionalmente, verás otra cara de Rickman y Gambon. Aquí están los adultos en el set mostrando a los niños que está bien reírse de vez en cuando. Y la verdad, eso es precioso. Los sujetadores pueden ser complicados, pregúntale a cualquier adolescente. Son difíciles de entender cuando usas uno por primera vez. Ahora, imagina esto, eres Daniel Radcliffe interpretando a Harry Potter, solo que no eres Harry Potter, eres Fleur Delacour. Tienes que quitarte un sostén y ponerte algo de ropa de Harry Potter. Resulta que este fue un gran desafío para él en el set. Para ser justos, no fue tu culpa, Radcliffe. Le mostraron cómo quitárselo e incluso replicó los movimientos de Fleur, por lo que parecía ser ella. Simplemente se metió en su personaje, pero el sostén estaba siendo problemático. De todos modos, es divertido verlo parado allí en medio del set diciéndole a David Yates que no puede quitarse el sujetador. El blooper muestra la atención al detalle con el que estos actores trabajan a diario. Podría haber sido igual de fácil continuar la escena y seguir adelante, pero fue una oportunidad para mostrar la magia del mundo mágico. Piensa en la primera vez que viste este momento en la película. ¿Realmente crees que todas esas personas se convirtieron en Harry Potter? Es un problema hacer que todo parezca mágico. Elige una escena de Ron Weasley, cualquier escena de Ron Weasley. Te garantizamos que tomó varias tomas para hacerla completa. ¿Cómo sabemos esto? Porque Rupert Grint era notoriamente malo en comportarse en el set. El chico no podía dejar de sonreír, pero sinceramente lo amamos por eso. Se puso tan mal que necesitó ayuda para poder detenerse. Alan Rickman le dijo durante la primera película que relajara su rostro y no pensar en nada. No funcionó. ¡Para nada! Grint debe haber estado pensando en Hans Gruber en su lugar. Yates intentó una dinámica para mantener el orden en el set. Le sacaron tarjetas rojas a cualquiera que se reía demasiado durante una semana. Fue una manera suave de recordarles a los actores que necesitan ser profesionales en el set. Pero nuestra parte favorita de ajuste de risa de Rupert es la reacción del director cada vez que necesitaban recordarle que sucedió algo grave. Es gracioso escuchar una voz gritando fuera de pantalla: ¡Rupert! ¡Te acabas de enterar que la serpiente podría haber matado a un estudiante! ¡No sonrías al final! Chris Columbus ha trabajado con muchos niños actores. Su trabajo en Mi Pobre Angelito y Señorita Doubtfire es evidencia suficiente de eso. Aún así, incluso años de experiencia no funcionan a su favor todo el tiempo. Obtener reacciones genuinas de los niños actores siempre es difícil, en cualquier momento del día. En la primera película, Columbus quería que un joven Radcliffe se sorprendiera por el duende en Gringotts. Le dijo al actor Warwick Davis que lo ayudara. Se suponía que Davis debía gritar sus líneas al niño con la esperanza de verlo sobresaltado. Si este blooper prueba algo, es que Harry Potter no tiene miedo de ningún duende. Davis hizo lo que le dijeron y Daniel Radcliffe, bueno, simplemente se rió. Sí, podemos decir que el director se sintió decepcionado con ese fallido intento. Pero, está bien, todo el momento es lo suficientemente fantástico como para no necesitar el susto extra. Sin embargo, es divertido verlos de nuevo y ver cuán lejos han llegado los jóvenes actores desde entonces. Ver la escena del baile de Navidad de Harry es como ver a Rick Bobby hacer una entrevista por primera vez. Bailar de adolescente es incómodo, especialmente cuando todos los ojos están puestos sobre ti. Es evidente lo nervioso que está Harry cuando camina hacia la pista de baile.
no sabe lo que está haciendo y se nota. Bueno, resulta que todo fue una artimaña. Puede que Harry Potter no sepa bailar, pero el actor que lo interpreta, sí. Para Radcliffe fue una tortura absoluta entender bien esta escena. Necesitaba pretender ser malo para bailar y además sentirse incómodo. Imagina que debes fingir que eres malo escribiendo con la mano izquierda cuando eres zurdo. Así fue para él. Radcliffe, sin embargo, se mantuvo firme y mostró demasiada confianza en sus pasos. Imagínate si se hubiesen quedado con esa idea. Toda la escena cambiaría y Harry estaría como si lo hubiera hecho bien. Mostrar dedicación para seguir intentándolo hasta fracasar fue un enfoque diferente. Hagrid es único en su clase. En los libros es un amigo especial del trío de inadaptados de la historia. Y lo es más aún en las películas. La relación se transforma en una amistad de cuidado. Hagrid siempre está sacando a Ron, Harry y a Hermione de problemas y viceversa. Con ver cómo se miran el uno al otro, podemos darnos cuenta que la amistad entre ellos es real. Conseguir una química así en el set nunca es fácil. Cuando sucede, es como encestarla. Desde el primer día, los niños actores se enamoraron de Robbie Coltrane. Una gran parte de eso fue su comportamiento en el set. Puedes ver en los bloopers de Hagrid que Coltrane es la sonrisa que todos necesitan en un largo día. Felicitaciones al director de casting, porque él es todo lo que queremos de Hagrid, tanto dentro y fuera de escena. Después de todo, no es fácil ser los personajes principales con largas líneas y toda la presión. Coltrane pudo ayudarlos y quitarles algo de peso. Recordó a todos por qué van a trabajar todos los días y ayudó a traer tranquilidad a cada escena. Bueno, los grandes actores no faltaron en el set de estas películas. Hemos hablado de muchos durante este video, pero hemos dejado de lado a uno de los mejores. Sí, sería negligente si no habláramos de la excelente Maggie Smith, especialmente dada su vida fuera de la pantalla y los desafíos que superó. Smith logró entrar al trabajo y hacer bien las cosas. Ella era exactamente lo contrario de Rupert Grint. Siempre se mantenía en el personaje y era conocida por mantener cara seria en casi cada toma. Pero un blooper muestra lo contrario cuando se escapa una risa. Y nunca adivinarás quién lo causó. En Harry Potter, lo contrario de la profesora McGonagall es la profesora Umbridge. Las dos discuten constantemente en la Orden del Fénix y sus sistemas de creencias están en extremos opuestos. Lo que hace que sea impactante pensar que Imelda Staunton, como Dolores Umbridge, fue quien sacó a Maggie Smith de su personaje. Probablemente sea la primera y única vez que una línea de Umbridge haya causado alguna risa. Todos hemos escuchado la historia. Chris Columbus le encargó a Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint que escribieran un ensayo sobre su personaje. Cada uno de ellos respondió a la tarea exactamente como lo haría su personaje. La gente dice que, como Hermione, Watson escribió un ensayo muy extenso. Bueno, escucha esta historia que tenemos para ti. Durante la primera película, Emma Watson fue una actriz obediente, decidida a memorizar todas sus líneas. Estaba tan dedicada a la tarea que incluso logró aprender las líneas de otros personajes. Sí, Emma Watson conocía las líneas de Hermione Granger y las de Ron Weasley y las líneas de Harry Potter. Ella básicamente sabía todo el guión. Fue impresionante y se ganó algunos bloopers en el set. Mira, como un hábito nervioso, Watson gesticulaba las líneas del otro personaje para asegurarse de que las decía correctamente. Siguieron teniendo que volver a tomar escenas porque Watson literalmente estaba hablando junto con Radcliffe. Es adorable cuando lo consideras, y un gesto total de Hermione Granger. Bueno, estas fueron las habilidades de Emma Watson, pero ahora es el momento de admitir que ella tenía una debilidad. Al menos recibió la maldición de Rupert por un segundo durante la película final. No fue algo consistente, pero ella se rió por algunas escenas. Uno de los momentos fue la escena del té con el señor Lovegood. El constante sorber del personaje fue demasiado para la pobre Emma. No podía mantenerse en el personaje sin reírse, y Yates le sacó la tarjeta roja por ello. Fue un momento impactante para todos los involucrados. Todos pensaron con seguridad que Rupert sería el que se reiría de eso, lo cual estamos seguros de que lo hizo en algún momento, pero no en la medida en que lo hizo Emma. Aún así, los dos se unieron en una gran risa que contagia a cualquier espectador. El gran momento finalmente había llegado. Ron y Hermione estaban a punto de besarse por primera vez. Para pasar el momento, tanto Grint como Watson se rieron en medio de eso. Fue el ejemplo perfecto de por qué la relación funcionó en la pantalla. Bueno, hablamos sobre la maravillosa química entre Rupert Grint y Emma Watson, pero no podemos dejar de lado a Daniel Radcliffe.
La mayoría de los errores entre Ron y Harry involucraron a Grint haciendo reír a Radcliffe, pero las escenas entre Radcliffe y Watson tienden a ser un poco más conmovedoras. Créenos, esta historia te hará sonreír. Hay muchos momentos en las películas posteriores en las que Hermione se frustra tanto que sutilmente golpea a Harry. No es nada serio, algo así como cuando Fred golpea a Scooby en la nariz. El único problema es que es difícil golpear suavemente en cada toma, algo que Daniel Radcliffe descubrió por las malas. Emma Watson enrollaba un pergamino y golpeaba a Harry en la cabeza, excepto que esta vez no fue tan suave. Radcliffe comentó sobre lo fuerte del golpe en el personaje, y Watson, como Hermione, se rió y lo abrazó. Hubiera sido bueno incluir esto en la película real. Sucedió en múltiples escenas. Cada vez que Hermione golpea a Harry, piensa que hay una toma donde Watson se disculpa y abraza a Radcliffe. Es bastante lindo, la verdad. Bueno, espero que tengas muchas razones para volver a ver la saga. De película siempre te trae lo mejor. Pero cuéntanos de tus bloopers favoritos. ¿Viste venir al blooper de Umbridge? Como siempre, por favor suscríbete para mostrar apoyo al canal. Siempre hay videos nuevos todos los días.